pleno sol y casi sin viento, este domingo se vivió una nueva jornada tuerca en el Autódromo Quique Freyre. Gran marco de público se acercó a disfrutar de lo que fue una verdadera fiesta del deporte motor, con la presentación de las categorías 800 y 1600 centímetros cúbicos de El Calafate en la tercera fecha del campeonato puntuable que organiza el Automóvil Club Lago Argentino. Fue el Gran Premio Quique Freyre, donde se ponía en juego la Copa 45 Aniversarios de Cotecal y se pudo seguir con la transmisión en vivo que realizó el LU23 Radio Lago Argentino, disfrutando de un clima agradable y sin viento. La actividad comenzó alrededor de las 13 horas, luego de un par de horas de demora. Primero hubo tandas libres de prueba para ponerse a punto antes de clasificar. Ya en la hora de marcar los tiempos, Tomás Oyarzo, líder del campeonato, fue el más rápido, seguido de Alexis Bull y Nicolás Rodríguez. El cuarto fue Emanuel Chilesi y quinto William Bull, marcando los puestos de vanguardia. Mientras que Leandro Aguilar, que llegaba segundo en el campeonato, quemó la junta de la tapa de cilindro y no pudo marcar un tiempo en clasificación. Producto de haber llegado adelante en la última carrera disputada en Tres Lagos, los dos primeros de la clasificación fueron recargados con 3 y 4 puestos respectivamente, dejando la pole en manos de Nico Rodríguez, que supo sacar provecho largando desde adelante en la primera serie. William Bull le ganó la punta en la largada, pero Rodríguez la recuperó promediando la tercera vuelta y a partir de ahí pudo dominar con cierta tranquilidad para completar las 6 vueltas en 7 minutos y 21 segundos, lo que luego se convertiría en la serie más veloz, permitiéndole largar la final desde el primer puesto. William Bull llegó segundo en la serie, seguido de Maxi Gallardo, Juan Ignacio Torres, Diego Gutiérrez y Claudio Freyre. La segunda serie se iniciaba con Emanuel Chilesi largando adelante, pero con el veloz auto de Tomás Oyarzo al lado, Alexis Bull y Leandro Brisic en segunda fila y Fabio Mancilla con Leandro Aguilar en tercera. Tomás Oyarzo picó en punta y enseguida sacó una considerable distancia de sus perseguidores. Por el segundo puesto peleaban Chilesi y Bull hasta que Oyarzo en soledad protagonizó un trompo en la primera curva y perdió mucho terreno, quedando tercero y tratando de recuperar. Más atrás, Brisic se mantenía cuarto, mientras que Aguilar debió abandonar porque su planta impulsora dijo basta y veía alejarse las chances de sumar puntos gordos para el campeonato. Adelante mandaba Chilesi hasta la última vuelta y parecía que se quedaba con la serie, pero en la última curva Alexis Bull aprovechó el envión y en la entrada a la recta final se quedó con el primer lugar. Chilesi finalizó segundo y Oyarzo tercero en una serie que fue casi 10 segundos más lenta que la primera. La final fue un gran espectáculo en el que destacamos la gran tarea de estos jóvenes pilotos que se respetaron como grandes deportistas. Nico Rodríguez movió bien de entrada y se aseguró el primer puesto pese al ataque de Alexis Bull en las primeras vueltas. William Bull se mantuvo tercero, seguido de Maxi Gallardo y Tomás Oyarzo, que había largado sexto. Todos ellos superaron a Emanuel Chilesi, que perdió mucho terreno en esta maniobra, evidenciando los problemas que le impidieron pelear más adelante. Adelante seguían peleando Nico Rodríguez y Alexis Bull, mientras Oyarzo ganaba terreno y daba cuenta de Maxi Gallardo y William Bull para quedar tercero y buscar a los punteros, pero entró pasado, esta vez en el último curvón, y siguió derecho, quedando sin chances de pelear por la punta, aunque se mantuvo en el tercer lugar. Más atrás, Maxi Gallardo, Diego Gutiérrez, Leandro Brisic y Claudio Freyre tenían su pelea aparte, terminando este último con este trompo que le costó perder la posición con Emanuel Chilesi, que intentaba recuperar desde el fondo. Nico Rodríguez seguía firme en la punta y aguantando la presión de Alexis Bull, que intentó en varias oportunidades, pero el puntero no dio chances ya que estuvo muy fino en el manejo, saliendo bien armado en cada curva y muy prolijo en la parte trabada. Así llegaron a la última vuelta
y la historia no cambió, a pesar de este último intento de Bull por afuera, donde la tierra estaba suelta, y la carrera finalizó con el primer triunfo en la trayectoria de Nico Rodríguez, que lo festejó con todo su equipo y la dedicatoria para su familia. Alexis Bull fue segundo y Tomás Oyarzo completó el podio. Luego se ubicaron William Bull, Maxi Gallardo, Diego Gutiérrez, Leandro Brisic, Emanuel Chilesi, Juan Ignacio Torres y Claudio Freile en el décimo lugar, mientras que Fabio Mancilla fue el único que debió abandonar. Bueno, Nico, ¿sí? ¿Qué le podemos agregar a esto? De punta a punta, mantener nada más con Alexi atrás, prácticamente pisándote los talones. Comentanos un poco cómo lo viviste. Sí, fue tremendo. Tenerlo a ellos dos atrás fue algo de loco. No, salió muy lindo, yo qué sé, la gente la vio de afuera. Creo que le gustó, yo más que chocho, alegre. Gracias a mi viejo, a los chicos, a Levati, a Santiago, a Miguel, al Bicho, a mi familia por bancarme. Y bueno, los sponsors, viste, están muy contentos. Muchas gracias. No había que cometer errores. Exactamente. Era difícil con la presión de atrás. Pero bueno, se dio, mujer. Me dijo tu viejo que se lo dedicabas a tu hermana, porque mañana cumpleaños. Mañana es mi cumpleaños, exactamente, así que va dedicado para ella. Y nada, sí, la verdad que los autos muy parejos y no hay mucho lugar de sobrepaso, así que muy linda carrera. Lo último me quise tirar, pero no daba, porque si salís de la huella se te va. Y el que cometía error se quedaba afuera. Y sí, era así, el que cometía un pequeño error ya estaba el otro ahí. Los autos iban muy parejos y no hay lugar de sobrepaso, la verdad que no hay lugar, pero sí, la verdad que lo traía ahí, dije, a donde se equivoque le meto el auto, pero manejó muy bien y lo felicito. No, una carrera muy linda, la verdad muy trabada, fue trabada, lo veía la Alexi y a Nico que iban palo y palo adelante. Hubo un momento, las dos primeras tres vueltas me le pude soldar, pero pasé de largo allá en el curvón del cerro y nada, tuvimos un despiste y perdí bastante, así que a remar para el tercer puesto y nos quedamos con el tercero. Está bien, después a cuidar el auto. Sí, más que nada había que cuidar el auto porque en lo último ya levantaba temperatura, así que no había que esforzarlo mucho. Era llegar y terminar con el tercer puesto, después del trompo. ¿Con esto te alejás en la punta del campeonato y ya pensando en febrero? No sé cómo quedan los puntos, tío, la verdad, pero sí, creo que nos quedamos arriba, pero igual hay que seguir sumando carrera tras carrera, no hay que perder, no hay que abandonar ni nada y vamos a ver si podemos hacer una linda carrera en febrero. Gracias, felicitaciones. No, gracias a Odio. Más temprano, antes de la gran final que acabamos de revivir, se llevó a cabo la única prueba final directa de la categoría 1600 centímetros cúbicos, aunque sin otorgar puntos para el campeonato, por el escaso parque automotor, ya que solo se sumaron Martín Gottfried y Enrique Freile a los siempre presentes Willy y Pekka Jensen. Freile tuvo problemas en la clasificación, rompiendo el auto, y solo quedaron tres para la carrera que tuvo a Willy Jensen largando desde la pole, Pekka segundo y Martín Gottfried tercero. Largada la prueba, William Jensen movió bien y dominó la prueba de punta a punta, mientras que Gottfried debió abandonar en la tercera vuelta porque se tragó una de las gomas de contención que los Jensen tocaron en el último curvón y rompió el auto. Finalmente Willy fue el ganador y Pekka segundo para cerrar una categoría que siempre promete pero hasta el momento lamentablemente no puede cumplir, ya que hay varios autos listos en el Calafate que no se presentan a correr. La tarde se cerró con la entrega de premios y se espera la próxima fecha para el domingo 22 de febrero en lo que será el gran premio del bautismo del lago argentino en el Quique Freire. Has it, he's the one I'm leaving you for.